justamente la historia, el arte y la cultura la que hoy nos reúne aquí para homenajear al Teatro Villa del Rosario por su 40 aniversario. Estoy muy emocionado todavía, no se me fue la emoción desde el momento que comenzó el acto. Es muy emotivo todo lo que uno va viviendo, recuerdos, fotos, gente que pasa, palabras, que especialmente para mí que fui el que comenzó esta historia y que sigo vigente, es muy fuerte, las vivía todas, los buenos, los malos, los éxitos, los fracasos, y venir a estar en este lugar tan importante que tiene que ver con la legislatura de Córdoba y este premio para nosotros realmente es muy, muy, muy importante. Que llega para compartirla con todo el elenco y que somos un montón, no solamente de Villa, sino de toda la región, del departamento de Río Segundo. Tu papá, que pueda acompañarte y ser parte también, que ha sido uno de los pilares fundamentales. Sí, acá está con un poco de naña, pero bueno, internado, pero acá está. Se ve que el Señor quería que así fuera y que me acompañara y que ha sido uno de los luchadores que siempre estuvo al lado en todo esto, respaldando las grandes locuras, que siempre me pregunto si allá cuando fue a ver la primera obra de teatro en el 79 con mi madre, si pensaron que esto era solamente una locura de un rato, una diversión de Luis, o si se imaginaron que iba a cumplir 40 años y todo esto, ¿no? Esa es la pregunta que siempre le hago y nunca se le hice a él, ¿no? Distintos escenarios, los documentales, el teatro, las miniseries, los unitarios de televisión, todo eso nos reconoció a lo largo del país. Tenemos en casa un lugar que algún día será un museo seguramente, con todos los reconocimientos, diplomas y premios que hemos tenido a lo largo de todo el país, que nos sigue llenando de mucha alegría. La verdad que para mí, bueno, es muy importante, me pone muy contenta poder, bueno, reconocer, ¿no es cierto?, al Teatro de Villa del Rosario por estos 40 años y también, bueno, mostrarles también que en la legislatura hacemos este tipo de reconocimientos, ¿no?, este tan importante casa. Así que, bueno, felicitarlos a Rocco, a todo el equipo. La verdad que como decía recién mis palabras, en estos momentos tan complicados que estamos atravesando, que el arte esté presente, ¿no es cierto?, que la cultura esté presente y que pueden llevarle alegría, emociones a la gente. La verdad que yo eso lo destaco un montón, así que la podamos ir colaborando y ayudando, ¿no es cierto?, para que siga por muchos años más.